Se encuentra con nosotros el compañero Stalin Ramírez, aspirante alcalde por el municipio de Pueblo Viejo, provincia Azua. Estuvimos este fin de semana por allá, vi el gran respaldo que está usted recibiendo y otros compañeros alcaldes, pero quisiéramos saber cuáles son sus ideas, su programa de trabajo cuando ya sea electo el próximo alcalde por Pueblo Viejo. Presidente Fernández, dentro de mi programa de gobierno está la construcción de aceras y contenes en la comunidad de Guayacanal, La Terrera y Pueblo Viejo, porque esos barrios están arrabalizados fruto de una mala gestión de la actual gestión PRMista. Y nosotros vamos por el rescate de esos barrios, tanto de La Terrera, de Pueblo Viejo, de Guayacanal y de la comunidad de Domé, que carece en estos momentos de parque, de aceras y contenes, la comunidad de La Terrera de una cancha deportiva que no la tiene. Y nosotros vamos a rescatar también el Parque Guivia, el Parque Duarte, que nosotros lo reconstruimos en la gestión 98-2002 y 2010-2016. Qué bien. Y además de esa construcción de aceras, contenes y parques, ¿cuáles otros proyectos tienen? Presidente, dentro de los otros proyectos también tenemos, hay una obra muy pedida por nuestro municipio, que es la construcción de un hospital municipal, que una vez estemos en la alcaldía, lo vamos a gestionar desde el gobierno central. Correcto. Pero también hay una clínica rural en la comunidad de Guayacanal, también carente, y en la misma comunidad de La Terrera. Y siempre afectado, estamos allá por el dengue y otras enfermedades. Pero también en la agropecuaria, no recibimos la visita de un técnico del Ministerio de Agricultura. Los drenes, el INDRI no lo limpia, no hacen nada, no se recibe nada. Por allá pasaron fenómenos naturales. Sí. Y por allá no se vio en la visita, no se vio que los productores agrícolas recibieran un quintal de abono del Ministerio de Agricultura. No se ve nada. El tema todo eso está en el suelo. ¿Cómo está el tema del agua ya? El agua, carente también. Bien. Carente, sí. También la agricultura tiene problemas, especialmente donde le dicen la zona del Recodo, en Pueblo Viejo. Por ahí no hay agua. Los productores carecen, no pueden sembrar su tierra y no se reciben apoyo del Ministerio de Agricultura. Ya. Bueno, había visto incluso como que hay una cancha deportiva pendiente de ser inaugurada, pero que ha pasado el tiempo y no se avanza. No se avanza. Incluso esa cancha la reconstruimos nosotros en el 2010-2016 sí. Y la tiene el actual alcalde la tiene totalmente deteriorada. Ese es un alcalde que no hace nada y se ha olvidado de nuestro municipio, se ha olvidado de todos los barrios, de las comunidades, se ha olvidado de todo. Porque ahí no se gobierna para el municipio, se gobierna para un grupito. Ya, ha habido un abandono total. Un abandono total, sí. Presidente. Y eso requiere un cambio, pero hacia el progreso. Perfecto. No al retroceso. Claro. Eso. Y que nosotros ya, presidente, en la gestión 98-2002 que nosotros tuvimos, sí. No, 2010-2016, esas dos gestiones se distinguen por sus grandes obras y realizaciones. Claro, de manera que usted tiene una experiencia ya dilatada. Claro que al sí, frente presidente. De la comunidad. Y claro. Por tanto está en grandes condiciones de contribuir a su avance y a su progreso. Claro que sí, vamos a rescatar el municipio con la alianza Rescate RD encabezada por la fuerza del pueblo. Nosotros vamos con el apoyo de nuestro municipio, con el apoyo de Pueblo Viejo, de Terrera, de Guayacanal, vamos por Pueblo Viejo. Y yo le digo a Pueblo Viejo, vuelvo por ti. Muy bien, bueno, ha sido una conversación con el compañero Stalin Ramírez, quien será el próximo seguro alcalde de Pueblo Viejo, por tercera vez. Y eso será posible porque el pueblo irá a votar el próximo 18 de febrero, bien temprano, y depositar su voto en la casilla número 3, la casilla verde de la Fuerza del Pueblo. Con la ayuda de Dios, presidente, y el municipio de Pueblo Viejo. Venceremos.